Finalmente se dio lo que se temía, la generación dorada en su quizá último baile en Copa América se deberá enfrentar al principal candidato a quedarse con el trofeo, Bolivia. Brasil, aunque como vimos en la Eurocopa, en el fútbol absolutamente nada está escrito. Este cruce se dará luego de que los pentacampeones del mundo salieran primeros en su grupo, mientras que la roja penúltimo, solo por sobre Bolivia que no logró sumar unidades. Pero por si quieren saber aún más de cómo viene Brasil para este duelo a jugarse el día viernes a las 8 de la noche, pues llegaste al video indicado, mi Kraken. Recuerda suscribirte activando la campanita para no perderte ningún video en torno a nuestro fútbol y ahora sí, sin mayor dilación, comencemos con la acción. El primer dato a tener en consideración sobre los dirigidos de Tite es que no pierden un partido oficial desde junio del año 2018, cuando cayeron por 2-1 ante Bélgica en el Mundial de Rusia. Aclaro esto en un partido oficial, pues sí han perdido, aunque en amistosos, frente a Argentina y Perú. Sin embargo, de ahí en más, la verde-amarela se volvió prácticamente imbatible, o al menos tiende a hacerlo en nuestro continente, pues los números están a su favor tanto en eliminatorias, donde no pierden desde el 2015 precisamente contra nuestra selección chilena, y en Copa América, que como bien sabrás, son los actuales campeones tras obtener el trofeo el año 2019, luego de ganarle la final 3-1 a Perú. Pero ya remontándonos a la actualidad, ¿cómo llegan los dirigidos de Tite a enfrentarnos? La posible formación de Brasil será claramente con Ederson del Manchester City en portería, Danilo de la Juventus como lateral derecho, Marquinhos del Paris Saint-Germain como defensa central por derecha y por izquierda, Thiago Silva, actual campeón de la Champions junto al Chelsea y capitán de la Scratch, teniendo también la opción de Eder Militao del Real Madrid. Y ojo acá, que podría estar la primera novedad, y es que aún no se sabe si Brasil podrá contar con Renan Lodi, lateral izquierdo que salió lesionado en el partido contra Ecuador, luego de disputar un balón con Ener Valencia. Una baja sensible para Tite, pues venía siendo una de las principales figuras de la verde-amarela. Incluso está solo tras Neymar, como uno de los jugadores que más asistencia ha otorgado en la canariña. Ya en el mediocampo es donde más opciones tienen de jugadores y, ojo, de gran calidad, pues en la presente Copa han probado a Casemiro del Real Madrid, Fred del Manchester United, Fabinho del Liverpool, Douglas Luiz del Aston Villa de la Premier, Lucas Paquetá del Olympique de Lyon y a Arthur Melo de la Juventus, por lo que todo dependerá si irá con línea de 3 o línea de 4 en el mediocampo. Aunque los nombres que seguramente se verán serán Douglas Luiz, Casemiro y Lucas Paquetá, además de probablemente ver unos minutos o incluso de titular a Fred, quien dejó gratas impresiones cuando le dieron la oportunidad ante Colombia, donde se complementó bastante bien con Casemiro, siendo una pieza clave en la remontada de Brasil. Ya en el ataque la cosa está un poco más definida, teniendo a Gabriel Jesús. Sí, ese Gabriel Jesús. Mamita querida que todavía duele. Richarlison y claro la gran figura de la selección, Neymar Jr. Vienen como dije, como los líderes de su grupo y claros favoritos, logrando 10 puntos al ganar todos sus partidos salvo el último ante Ecuador, donde empataron 1-1. La última vez que la Roja logró salir victoriosa ante Brasil fue en las eliminatorias de Rusia, más concretamente en octubre del año 2015, cuando con goles de Turboman y el Niño Maravilla, la Roja logró vencer por 2-0 a la Scratch. Ahora, es importante recordar que a pesar del gran presente que vive Brasil y el complicado momento de la Roja luego de enredar puntos con Uruguay y perder por 2-0 ante Paraguay, salir victoriosos no es imposible. De hecho, aunque guardando las proporciones, en la Euro quedó demostrado que en el fútbol no hay nada escrito, únicamente el azar tendrá que hacer un partido inteligente, y nosotros rogar porque el Niño Maravilla llegue lo mejor posible físicamente, además de claro
seguir y seguir alentando a La Roja para poder ver, ¿por qué no?, un último baile de nuestra generación dorada, que bien nos ha demostrado que sí saben luchar y no achicarse ante las mejores selecciones no solo del continente, sino que del mundo. Y ahora la opinión de los hinchas. Ustedes, mis Krakens, ¿cómo irían ustedes ante Brasil? Intentando, aunque sé que cuesta, ser objetivo, ¿cuál creen que será el resultado de este partido del día viernes? No olvides dejar tu opinión abajo en los comentarios, ya que todas son muy importantes. Además de suscribirte para seguir recibiendo contenido en relación al fútbol chileno, pues en el canal tenemos novedades, historias de futbolistas, recuento retro y mucho contenido sobre el acontecer nacional. ¡Vamos, Chilito! Si el video fue de tu agrado y te informó, no olvides dejar un buen like para apoyarlo. Y sin nada más que agregar, se despide el anónimo del FIFA. ¡Un abrazo de golazo! De unir a los cabros y entradas más baratas, carnaval en el estadio. Para salir campeón necesitamos educación. Jugando al balón o frente al micrófono. El fútbol como forma de unir a los cabros y entradas más baratas, carnaval en el estadio. Para salir campeón necesitamos educación. Jugando al balón o frente al micrófono.